Indo embora lá pra casa, eu vi dois casal de anã. Também vi três babulim, sapo, perereque, rã. Sapo, perereque, rã. O bagulho aqui tá doido e pode perguntar, minha irmã. Minha avó, minha namorada, minha sogra e minha mamã. Bueno, somos Ana y Eugeni Bach, arquitectos de Barcelona, y bueno, hemos construido esta, o hemos diseñado y proyectado esta casa en Gausas. Yo soy de Finlandia, él es de Barcelona, y bueno, encontramos que tenemos esta sinergia de juntar dos culturas de hacer arquitectura. Esta casa surgió de un encargo que nos hicieron unos amigos. El encargo tenía una premisa muy clara, que era que no podía costar mucho dinero, en realidad tenía que ser muy barata. Este proyecto es muy reducido de tamaño, son 90 metros cuadrados más el porche, con un programa muy sencillo, un espacio diáfano con la sala grande, con su cocina, dos dormitorios mínimos, con un lavabo con ducha mínima. La cubierta es un forjado de viguetas de hormigón prefabricado con casetones de hormigón aligerado, es decir, también la solución tradicional. Lo que pasa es que hemos hecho una doble cubierta con un material muy barato, que es la uralita, que es un fibrocemento ondulado, que permite una ventilación natural de la cubierta de la casa. Un material muy vulgar, pero en este caso no se ve de ninguna parte y nos hace perfectamente la función y era realmente muy económico. La misma forma de la cubierta lo que hace es recoger el agua de lluvia. Esta agua de lluvia se guarda en un depósito a la intemperie y sirve para el huerto de los propietarios, que bueno, gracias a esta solución pues no tienen que usar agua del grifo para el huerto, ¿no? Además, la ventilación de la cubierta, esta doble cubierta ventilada, permite que en verano pues el interior sea muy fresco. La estructura y los cerramientos son de ladrillo, la fachada es una pared de ladrillo revocada con cemento y pintada. Lo que tiene un inconveniente, que es que el revoco de cemento se agrieta. Lo que hicimos es, sobre este revoco, que ya hay que pintar, lo pintamos de una manera especial, es decir, con un rayado similando un código de barras blanco y verde. Y esto hace que las pequeñas grietas que puedan aparecer queden disimuladas detrás de este motivo tan contrastado, con lo cual es mucho más durable. Y después lo que hay es un porche de caña que envuelve toda la casa, que con una estructura muy ligera de metálica, pues expande la casa hacia afuera, genera unas sombras en verano, permite que la casa se ensanche hacia el paisaje. Toda la caña de todo este porche no llega a 200 euros. Y entonces la idea ya es que cada un par de años hay que renovar al menos una parte. Después, el mobiliario de dentro, de hecho, básicamente se reduce al núcleo que contiene la cocina. Aquí hemos utilizado un tablero de virutas y es un elemento muy barato, pero también tiene un aspecto realmente delicado. El pavimento es del hormigón y tiene un pigmento natural de ocre que le da un poco de calidez. El falso techo de dentro es de paneles de heraclit, que es un material que tiene muy buena calidad acústica y además es relativamente económico. Hay una doble vertiente ecológica, una en los materiales que usamos y otra en los industriales y en la gente que trabaja aquí. Si usamos materiales locales, evidentemente hay todo un factor de transporte y de polución en el transporte, pues que juega a nuestro favor, ¿no? y en favor de la ecología, ¿no?
Bueno, esta casa acabó valiendo 70.000 euros, que es realmente un precio muy bajo. Bueno, pues esta casa además ha sido premiada en varias ocasiones. Cuando el edificio ya estaba acabado, lo presentamos a los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, que son uno de los premios, bueno, el premio más antiguo de la península ibérica y uno de los premios más importantes de arquitectura en España y Portugal. Esta casa pues ganó el premio de la opinión, que se llama el premio de la opinión del FAD, y bueno, y eso pues también fue fantástico, ¿no?, para nosotros. Es como un poco un espejo que ves que lo que has estado haciendo, especialmente el premio FAD del público, de alguna forma revela que la buena arquitectura puede ser también barata, puede ser muy sencilla, pero en el mismo tiempo es un ejemplo de que cualquier casa puede ser un poco más económica y un poco más ecológica de lo que saldría sin darle vueltas.